feliz martes, amigas, por acá activadas. Lo que no ven detrás de Bisú es que hay una corredera, señores, pero aquí estamos para llevarle siempre lo mejor del arte manual, llevándole el mejor talento, proyectándose, por supuesto, a través de Monagas Visión. Hoy presentamos a la manualista Jaquelia Álvarez, que por ahí la estuvieron viendo en programas anteriores trabajando la masa flexible. Esta vez, como ella es una manualista íntegra, ella nos viene con algo que les va a encantar y que siempre tratamos de marcar la diferencia: peinados para niñas, que también espero lo pueda tener presente en su stand, porque mucha gente ahorita, ¿a quién no le, quién niña no va para una fiesta? ¿Qué niño no va para un compartir y le gusta a la mamá tenerla siempre como una princesa y de repente no tienen la disponibilidad de llevarla a una peluquería o de repente es muy costoso el peinado? Entonces, bueno, tienes esta opción que te trae Jaquelia Álvarez de enseñar un básico, un intermedio, de repente no en un maratón de cursos, sino en otro, un avanzado, para que tú puedas, desde tu hogar, pues crear esa segunda entrada, de repente con las vecinas, con la amiguita. Mira, yo hago peinados para niñas espectaculares y pues ahí tienes tú desde la comodidad de tu hogar una entrada fija a los fines de semana. Bienvenida, Jaquelia. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Chévere. Bueno. Corredera, pero aquí estamos, sí, aquí ¿no? Estamos. Cumpliendo a todas las amigas. Sí, señor. ¿Qué nos traes? Bueno, nada, vamos a presentar un peinado, como tú dices. Para que aprendan de la comodidad de su casa, que a veces no tenemos la oportunidad de salir rápido de una peluquería, está full, y nosotros mismos podemos peinar. Les voy a enseñar uno fácil, cómo tejer la cinta, para que peinen a sus princesitas. ¿También vas a tener esto en el evento? Sí, voy a llevar nuestras guías, tenemos guías. Y bueno, ¿quién quita dictar los cursitos? Ok. Miren, las guías diadema con trenza y cinta. Claro, tienen que llevarse la modelo, porque si no, ¿cómo van a aprender? Claro. Si no agarramos por ahí las niñetas que consigamos por ahí de sí, modelos, ¿verdad? Claro, siempre hay. Puede ser. Así como esta guía tienes paso a paso, esto te explica, yo voy a tomar el atrevimiento de abrirla para guiarla. Mira, paso a paso, señores, fotito a fotito, cómo es, cómo se inicia y cómo finaliza por lo menos este tipo de peinado y otros modelos más. Vamos a iniciar entonces con este proyecto que nos trajiste hoy, Jaquelia. Bueno, vamos a agarrar, ¿verdad? Lo primero que nosotros hacemos es hacer la división del centro, ¿ok? Dividimos de oreja a oreja, acá en el centro. Luego sacamos una división de oreja a oreja, ¿verdad? Perfecto. Así que más de uno ahí con la nieta, con la sobrina que tengan, sí, para que vayan a la par con la profesora Jaquelia. Y sí, vayan buscando a sus niñas. Sí. Ahí dándole. Bueno, y la modelo que es una de las hijas de Jaquelia, ¿no? También. Sí. Allá. Aquí. Las liguitas, ahí está. Ok, después que nosotros dividimos de oreja a oreja, reservamos el resto del cabello muy bien para que no nos estorbe a la hora de trenzar. Okay. Perfecto. Damos acá. Una colita normal, sí, ¿no? Una gomita. Solo sujetamos aquí. Luego, ¿verdad? Este peinado que yo le voy a dar acá, voy a hacer nuestra división. Son fáciles todos estos peinados, sí, ¿verdad? No son tan complicados. Dividimos acá, ¿verdad? Luego vamos a realizar un triángulo. Tomando a la hora del triángulo, comenzamos desde aquí, del centro, y finalizamos como acá, al final de la ceja. Tomamos como referencia eso. Hacemos esto. Y tenemos esto. Esta la reservamos igual con una gomita. ¿Okay? Del otro lado hacemos lo mismo. Por ahí me dicen aprenda, aprende. Yo tengo puro varón. Y la sobrinita está chiquitica. Ay, Dios. Bueno, la sobrina después crece. Claro, ¿verdad? Crece y después, tía, peina, me hace solo sobrina. A veces las mías ya no quieren ni que las peine. Claro, tengo que peinar a las sobrinas. Ya están aburridas. Ok,
Entonces seccionamos, puedes repetir ahí en triángulo, bueno, prácticamente donde acá, tu margen es la ceja, ¿no? ¿Qué dijiste? Sí, le damos acá y finalizamos aquí el triángulo. Ok. Ok, podemos agregar un poquito de agua. Y nos vamos a la pausa. Y nos vamos a la pausa y seguimos haciendo aquí esto. Aquí vamos a recoger unos moñitos, yo voy a ir adelante. Ok, perfecto. A las amigas que están en casa, ahí ya saben, agarrar a la nieta, a la sobrina, a la vecinita, okay, y véngase para acá y nos ponemos frente al televisor y vamos a la par haciendo este bello peinado hoy, cortesía de la profesora Jaquelia Manuelita, que estará presente en nuestra quinta jornada, mega jornada de cursos, donde 60 profesores estarán compartiendo su arte manual con todos los monaguenses. Eso es el día 5 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Vamos y regresamos aquí a Inviso Ideas Creativas. Ok, estamos de vuelta. Miren esa princesa que está allí, la hija de Jaquelia. El número de contacto para que puedas pedir información sobre los cursos y costos de peinados y masa flexible es el 0414-809-1603. De todas maneras, está saliendo en pantalla. Anótenlo, señores, porque yo desconozco los precios de los profesores. Siempre se les hace un estimado que pues los cursos oscilan entre 400 bolívares y pues 2000 bolívares, dependiendo del arte, dependiendo de las técnicas que van a ofrecer, dependiendo de los materiales. Casi todos los cursos incluyen materiales, a menos que sean cursos demostrativos. Los cursos demostrativos lo que hacen es incluir sus patrones y la profesora viene y hace una demostración de una cartera, de un koala, ¿ves? Entonces tienen a venta son los patrones y guías. Hay muchas maneras de reinventarse que vas a conseguir ahí en nuestra quinta jornada de curso. Ok, Jaquel, entonces, ¿cómo vamos aquí? Tú dijiste, bueno, que íbamos a seccionar y vamos a hacer varios moñitos. ¿Cuántos moñitos salen allí aproximadamente? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que tengamos el triángulo, dividimos nuevamente a la mitad de la cabeza, ¿verdad? Acá, en el centro. Y entonces empezamos de aquí para acá y realizamos 1, 2, 3, 4, 5 moñitos. Y del otro lado, igualmente 5. Ya yo adelanté aquí 5. Voy a adelantar 5. Voy a continuar con 5 aquí, rapidito, ¿verdad? De repente, para la que no está tan diestra como tú, puedes separarlo y fijar con unos ganchitos, unos moñitos, y después peinarlo bien y estirarlo, ¿no? Puede ser. Que no vaya a ser que después quede uno más grande. Sí, ajá. Saca las divisiones. Exactamente. La puedes ir sacando de esa forma también. Perfecto. Ya ahorita vamos con la... a explicar lo que es la clineja postiza, que es lo que todas les gusta, es lo que desean aprender, pues la clineja postiza, porque no es la clineja normal que uno hace hacia arriba, sino ella queda escondida pegadita al cráneo. Esa es la técnica de estos peinados, pues, de los peinados de niña, que se llama la clineja postiza. A mí particularmente me gustan mucho las clinejas, viste, yo debía haber sido la modelo, para que me hicieran una clineja ahí de esas como pescadas, bueno, que llaman las de cuatro, que son cuatro, seis. Mira, ahorita ahí va. O mi camarógrafo que tiene esa melena. No, ya ahorita el pasa, ahorita pasa. Que no se apure. Bueno, por ahí la gente, Lady Mar estaba angustiada porque no salíamos al aire. Unos pequeños problemitas técnicos, pero solucionados. Por ahí está Rosana, que está en sintonía, una de nuestras manualistas, Osiris, también una de nuestras profesoras. Y por acá dice, preparé este cafecito con cariño y olor a felicidad, con galletas de amor y una taza de bendiciones para ti. Feliz mañana, Josledy Natera, en sintonía. Que ¿dónde está el cafecito, Josledy? Que por acá nos cae muy bien, ¿verdad? Sí, un cafecito ahorita. Hace falta, cierto. Entonces, ¿vas a tener curso también de masa flexible? Voy a tener curso de masa. Mis moldes. Ok. Tus moldes de silicón. Moldes de silicón, mis guías. Todo eso para este 5 de septiembre. No pueden perderse. No, claro. Ni dejar que no se los cuente, porque no es muy malo. Después queda uno con ese remordimiento. Sí. No, no aprendí esto. Sí. Vino tal ido. Profesora, mira, sí, llevó esta técnica. Que va a estar muy bueno. La profesora ya que le dictó un curso gratis, yo no me lo gané. Es correcto. Puede ser. Entonces, allí hay muchas sorpresas. Ok, ve, después que nosotros tenemos los moñitos, ¿verdad? El cabello restante, que es este que está acá, vamos a realizar lo que es la clineja. Estén pendientes porque voy a explicar el procedimiento, ¿verdad?
pasito a pasito. Con gelatina, con sí. Un poco de gelatina. Sí, se le agrega gelatina para... O crema para peinar, también puede ser. También, correcto. Ok, mira, luego que tenemos aquí, sacamos una porción de cabello pequeña, ¿ok? Pequeña. Entonces nosotros vamos a tomar como punto de referencia, ¿verdad? Siempre mojamos el cabello porque si dejamos parte seca y parte mojada, tiende a enredarse el cabello. Mojamos hasta el final, sacamos nuestra porción de cabello. Y tengo la mano derecha de la niña y mi mano derecha. Por allí es que voy a comenzar a trenzar. La trenza se empieza hacia abajo, ¿ok? Tengo un cadejo acá. Tengo uno, dos y tres, ¿ok? En la mano derecha debería de quedarme dos cadejos para hacer el primer giro. Tengo uno, dos y tres. El dos va a pasar por encima del tres. Luego cambio el tres a esta mano. El tres pasa por encima del uno y el uno pasa por encima del dos. Voy a repetir rapidito. 1, 2 y 3. El 2 por encima del 3. El 3 por encima del 1. El 1 por encima del 2. Del 2. Y el 2 nos va a quedar en el medio, que es el que vamos a comenzar a alimentar. Yo lo uno con mi cabello, con el cabello restante, saco una porción pequeña y ya yo tengo el del medio con un pedazo de cabello que alimenté, ¿ok? Y me quedan así. Ahora voy a empezar con mi mano izquierda y giro. Hago un giro y dos giros. ¿Ok? Y me vuelve a quedar en el medio. Esa la voy a volver a alimentar. O sea, puedo agarrar acá y hago así. Siempre la del medio va a ir alimentada. Después que alimento, me van a quedar en mi mano izquierda dos. Para hacer el primer giro por debajo y el segundo giro por debajo. Vuelvo a alimentar acá. Esta es la secuencia. El primer paso son tres. Ya después quedan dos pasos. Claro, porque el tercero viene siendo el que viene extrayendo, ¿no? Correcto. Giro hacia abajo y giro hacia abajo. Siempre prensando acá. Vuelvo a alimentar acá. Entonces. Y paso. Si no lo ven bien, pues lo pueden hacer en el evento. Corre, también. Llevan su modelo tener. Y allá Yaquera pues les ofrece. Perfecto, una inducción bien detallada. Siempre peinamos en dirección hacia donde vamos a recoger el cabello para que se nos hagan más fácil. Una vez que yo recojo el que voy a alimentar, ese lo voy a unir con el del medio, ¿okay? Siempre se une con el que queda en el medio. Perfecto. Antes de yo dar los giros, aprieto ambas. Y creo que el truco está, como dices tú, en jalar, en trenzando hacia donde va recogido. Porque sí. Si lo vamos de repente distrayéndonos y lo vamos haciendo hacia el frente del rostro de la niña, pues no, nos va, no. va a quedar malísimo. Sí. Vamos a perder la gelatina, señores, porque vamos a tener que lavar ese cabello otra vez. Sí. Mira, Yaquelia, nos vamos a la pausa comercial. Okay, el número de contacto, porque tenemos obsequio, ¿verdad, Yaquelia? Sí, ¿qué nos traes? Sí. Obsequio. Les traje una guía de un peinado lindo, muy lindo. Buenísimo. Y paso a paso. Esta guía por acá, el número de contacto, 0414-809-1603. Paso a paso, cómo realizar un práctico peinado ideal para las princesas de la casa. Vamos y regresamos rapidito. Ya. Bueno, por acá les quiero dar un saludo especial a María Ángeli, la hija de una de nuestras periodistas, Digmari, que está allí disfrutando sus vacaciones aquí en el canal. Pues y viene a disfrutar de ver cómo se hace un programa de televisión. Y a ella le mando un beso grandote y está aprendiendo también a hacer este tipo de peinados. Por acá tengo un mensaje muy particular. Dice, hola Ali, ¿por qué cuando sacas el ganador no muestras el papelito con el nombre? Porque así parece trampa y no sabemos si lo que tú dices fue lo que salió. Vamos a ver por ahí, espero algunos comentarios a ver qué les parece. A esa persona que me escribe, yo les digo que si acercamos mucho la cámara, se desenfoca la imagen, se desenfoca la cámara. Por eso es que no podemos acercar tanto el nombre. Más sin embargo, está de testigo siempre nuestra invitada. Y si, bueno, y si se molestan, no entregamos más obsequio. ¿Verdad, Yaquelia? Para que claro, todo quede que sana, pa. Así es sencilla, sencillito. Ok, Yaquelia, el mismo paso que tú haces del lado derecho, en este caso, lo vamos a hacer del lado izquierdo. Ok, pero aquí nos saltamos un paso que tenemos, bueno, no nos saltamos, quedamos allí. Ajá. Antes, ok, por aquí.
Vamos a ver, la tomita cerrada allí. Por favor. Se le agradece. Ahí está. Ok. Una vez, antes de tejer aquí, nosotros deberíamos de hacer lo que es la malla aquí. ¿Cómo nosotros realizamos la malla? Nosotros tomamos cinco moñitos, por eso es que tiene que haber par. Cinco de un lado y cinco del otro. Tomamos los cinco de este lado, ¿ok? Y empezamos a pasar estos cinco para aquel lado. Debemos de tener moñitos, cada moñito su buena gelatina, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a pasar? Pasamos una por la parte de arriba, una por debajo, arriba, abajo y soltamos aquí. Estos cinco los mantenemos aquí porque con este que vamos a tejer esto para allá. Si este le di por la parte de arriba, vamos a darle por debajo, por arriba, por debajo, arriba y abajo, ¿ok? De esta forma. Un poquito para que ella exactamente se pueda. Ahorita lo mostramos. Entonces este pasó por debajo, ahora vamos a pasarlo por la parte de arriba, por debajo, arriba, abajo y así sucesivamente hasta pasar los cinco para acá, ¿ok? Sería abajo, arriba, arriba. Ya nos falta uno nada más por la parte de arriba, abajo, por cada moñito. Los cinco pasan para este lado de esa forma, pasando uno por arriba, uno por debajo, uno arriba, uno abajo. Ok, una vez que tenemos esto, ¿verdad? Ya nosotros formamos lo que es la malla aquí. Qué bello. Aquí tenemos la malla, ¿okay? Después que tengamos esto, ¿okay? Yo tejí hasta aquí, ¿okay? Los moñitos que me quedan para acá, los voy a empezar, es decir, que ya yo no tengo aquí que alimentar, sí, ni aquí, porque ya yo recogí un moño, tenemos que recoger. Entonces nos ubicamos otra vez en la clineja, apretamos acá, aquí, ok. Yo alimento aquí, ¿verdad? La última que voy a alimentar es esta, ¿ok? De los cabellos que tenemos de este lado, esta es la última que voy a alimentar. Ahora me va a tocar alimentar con cada moñito, es decir, este moñito lo ingreso a la clineja, siempre en dirección al moño, ¿ok? Bajo, doy mi vuelta y el medio lo alimento con este otro moño, ¿eh? Lo meto acá y giro uno y dos. Siempre prensando en dirección al moño para que no quede flojo la malla. Vuelvo y alimento y le doy uno y dos. Izquierda, derecha, sí. Aquí. Izquierda y derecha. El último moño. Izquierda y derecha. Y continúo tejiendo. Mi moño. Un poquito incómodo aquí con tu. Sí. Con tu... Comencé, sí. Pero la idea es esa, pues llevarle también que todas aprendan. Porque uno, a mí me encanta enseñar, Alejandra. No, ya nos damos cuenta. A mí me encanta. Ok, vamos a girar un poquito así. Porque del otro lado tenemos que realizar lo mismo. Ok, aquí. Okay. Tenemos lo mismo acá. Lo damos. Soltamos. Porque sí. Ya se nos acabó el tiempo. Ya. Ay, sí. Bueno, ve. No, de este lado va a ser lo mismo, ¿sí? Le voy a enseñar a trenzar la cinta, ¿ok? Una vez que tengamos esto mismo, del otro lado, nosotros lo que hacemos aquí, pasamos por el moño, ¿ok? ¿Verdad? Nosotros decoramos de esta forma, por ejemplo, acá, y tenemos nuestro peinado de esta forma, ¿verdad? Con la malla, aquí se afloja un poquito porque no tenemos listo, pero les voy a enseñar a tejer nuestra cinta. Volteate un poquito. Un minutico. Rapidito. Un pedacito. Tenemos nuestra aguja de plástica, ¿verdad? Ajá. Esta que está acá. Y le hacemos un nudito a la cinta. Okay. Y escondemos el nudo. Nos vamos por acá, escondemos el nudo. Y venimos por acá por cada cadejo que nosotros realizamos. Paso de abajo hacia arriba. Paso aquí. Oye, qué bonito. No sé, como que me dan ganas como de tener una niña. ¿Qué? Provoca. Sí, 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 claro. ¿Cómo gritan por allá? Sí, 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 sí. No, es que se ve tan lindo. Entonces, provoca. Provoca. Pero hasta ahí. Bueno, allá en la expo los esperamos si les interesa. Seguramente, sí. ¿Okay? Seguramente más de una quedó así como esta yo. Es la forma, ¿eh? Mira qué hermoso. Una de las formas de tejido.
quedaría aquí abajo un triángulo, nuestra malla aquí. Terminamos a un lado, terminamos, tejemos hasta acá. Perfecto. Y decoramos con nuestro lado. Un hermoso detalle que pueden, un hermoso curso, y le digo que le pueden sacar mucho provecho porque no se gasta mucho en material, ¿no? Tampoco. No, tus manos es tu herramienta fundamental, así que este curso novedoso, aunque tiene mucho tiempo en el mercado, pero muy pocas personas lo ofrecen, te lo va a dictar la profesora Jaquelia. El número de contacto para irnos ya, 0414-809-1603. En compromiso queda la profesora Jaquelia, después que terminemos, anotar todas las personas porque consta, son aquí muchísimos está, son mensajes. Muchos, certificado, ¿verdad? Sí. Lo certifico, tiene que decir. Hay bastante, pero no nos dio tiempo de anotar. Exactamente. Entonces, bueno, nos vamos, señores. Si te lo perdiste, lo puedes ver más detallado a las 2 de la tarde. Las personas que escriban a las 2 también serán incluidas en el obsequio. Y mañana, a primera hora, yo le doy entrega de esa guía espectacular que nos trajo hoy la profesora Jaquelia. Así nos despedimos, señores. Chao, chao. Hasta mañana. ¿Por dónde? Por Monagas Visión. Chao.